Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nosotros después de 3 días de terror, terribles, la verdad que fueron 3 etapas agobiantes, matadoras, destructoras, terrible, bueno, no se imaginan, la verdad que una carrera alucinante, muy lindo. Porque la verdad que llegamos a lugares que ya les vamos a mostrar. Que bueno, increíbles, que creo que se puede llegar únicamente así o con un guía de montaña que conozca el lugar, porque si no es imposible. Pasamos entre la nieve, entre los filos de la Patagonia, bueno, una cosa, la verdad, increíble, pero bueno, costó un montón. Así que bueno, acá ahora estamos en el lago, a orillas del lago Villarino, tomándonos unos mates. Miren, les vamos a mostrar qué lindo que el patio que tenemos hoy. Miren, ahora les muestro. Miren la vista que tenemos hoy en nuestro patio. De un lado, ven el cerro ese precioso todavía con algunas lenguas de nieve. Y por el otro, el lago Villarino. Miren lo que es. Hoy la verdad que un día impecable. Estos días de la carrera nos tocaron así igual, ¿eh? Todos hermosos, con mucho sol, casi nada de nubes. Y bueno, y hoy nos vinimos para acá. Así que por eso les queríamos mostrar. Ven, ya armamos nuestra carpita para esta noche. Vamos a pasar la noche acá. No sé, si nos gusta, capaz que nos quedamos varios días, vamos a ver. Ven, ahí tenemos la carpita, la Blanqui, todavía sin su casita a cuestas. Y bueno chicos, la verdad que bueno, queríamos compartir con ustedes. Ahí Gaby ya le agarró el frío, ya estoy viejo y bueno, queríamos compartir con ustedes la verdad que esta linda experiencia. Hola chicos, buen día. Bueno, hoy nos despedimos de este lugar. Miren lo que es este patio que tenemos hoy. Buenísimo, pasamos una noche bastante fría, pero y el viento por suerte calmó, así que dormimos bien. Miren, les muestro por última vez, porque ya salimos ahora para, queremos hacer la ruta 65, que no la conocemos, así que vamos a agarrar para Villa Traful. Y bueno, y seguimos camino, les contamos, miren lo que es esto. Bueno, hemos hecho un alto en el camino para comer algo, vamos a ver si picamos algo. Acá Ana está preparando, ¿qué habías hecho? Arroz, ¿no? Arroz con pollito de anoche. Sí, tenemos pollo, tenemos todavía ensalada rusa que compramos ayer. Así que bueno. Y bueno, comeremos eso. Vinimos hasta acá, hasta Villa Traful. La idea era hacer todo el camino de punta a punta hasta Confluencia, pero como no hay estaciones de servicios. No hay estaciones de servicio en Villa Traful, entonces, y después de Confluencia Traful hasta la otra estación de servicio, que debe estar en el Chocón, por ahí. En Piedra del Águila. Piedra del Águila. En muchos kilómetros, casi 300 kilómetros, de Confluencia hasta Piedra del Águila. Y la verdad que no queremos ir con el corazón en la boca si llegamos o no llegamos con la nasta. Claro, así algo que para tener en cuenta cuando tengamos el camper, va a ser comprarse por lo menos 2 bidones de nafta, de los que vienen homologados, vieron que son rojos, y llevar un poco más de combustible para el camino, por las dudas, ¿no? Sí, siempre nos aconseja a nosotros, pero bueno, como esto nunca hizo falta,
por ahora no la habíamos comprado, pero para tener en cuenta. Así que hoy miren. Hoy tenemos este patio. Miren, horripilante. Lo que es nuestro ventanal. Horripilante. Un día mágico. Mágico. La verdad que al sol está calorcito, a la sombra está fresquito, entonces está a pleno. Allá está Blanqui, en la sombra. Bueno, vamos a comer algo y después seguimos viaje hacia, Villa Langostura de vuelta, claro, y de ahí a Confluencia. Siete lagos hasta Villa Langostura y cargar nafta. Adiós. Amigos, ¿cómo están? Bueno, miren, nuevamente nosotros acampando en Casa de Piedra, donde les mostré que fuimos a la ida, vieron este lugar tan lindo. Bueno, hoy lamentablemente llegamos con una tormenta impresionante. No sé si se escuchan los truenos que tenemos, estamos rogando que no llueva a cántaros. La verdad que nosotros con nuestra carpita no estamos muy duchos con todo este tema del camping, pero bueno, vamos a rogar que podamos pasar la noche bien acá para mañana volver ya nuevamente a casa. Tenemos, miren el cielo, miren cómo está ya negro, a ver si se llega a ver, negrísimo, y de este lado también. Miren la tormenta que se nos viene, con rayos y todo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, cómo podemos tratar de pasar la noche acá. Escuchen los truenos que tenemos. Pero bueno, ¿qué va a ser? En algún lado teníamos que pasar la noche y por suerte, bueno, pudimos armar la carpa. El viento que había era impresionante, ahora calmó, pero bueno, se ve que se viene la lluvia. Bueno, chicos, después les vamos a contar un poco de todo lo que pasamos estos días. La verdad que no pudimos filmar mucho porque sinceramente terminamos reventadísimos, muertos de cansancio, todo muy lindo pero súper agotador, así que mucho más no vamos a poder mostrarles, pero bueno, igual ya les vamos a contar un poquito de todo lo que vivimos estos días. Bueno, me voy a organizar un poco más la carpita para ver si, bueno, si se llega a largar con todo, por lo menos, bueno, nos refugiamos ahí adentro. Bueno, chicos, nos vemos. Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, nosotros acá en nuestra carpita, yo toda, miren, toda emparchada quedé de la carrera, pero bueno, acá última noche. Son dolores, sí, no hay nada. Sí, nada más que, no sé, alguna tendinitis será, me duele la muñeca. Pero bueno, ya está, no pasa nada, nada última, grave. Última noche acá en Casa de Piedra, ya estamos volviendo. Así que bueno, todo este viaje locura se está terminando. Ya si volvemos a casa, mañana ya estamos, mañana dormimos en nuestra cama. Ay, qué lindo. La verdad es que la vida de campamento mucho no me entusiasma. Ni me afeité. Quiero tener el camper, quiero tener a la Blanque. La verdad es que la Blanque se viene portando bien igual, Quiero tener un colchón, más que nada. Sí, una cama. En bolsa de dormir ya estoy. Una cama, por favor. Bueno, y encima con la tormenta, ¿vieron que les mostré antes? Sí. La verdad que sí, tenemos acá la tormenta dando vueltas y que no sabemos, en cualquier momento se larga. Hay un viento terrible. Esperemos que la carpa se la banque, ¿no? Realmente. Y si no, bueno, guardaremos todo y si no, meteremos la camioneta. La camioneta, ¿qué va a ser? Bueno, chicos. Nos despedimos acá, les damos las gracias por vernos siempre en nuestros videos, en nuestras locuras. Y bueno, ojalá que podamos adelantar un poquito más el camper
y mostrarles a ustedes, bueno, todo lo que vamos haciendo. Así bueno, que nos despedimos, chicos. Chau, chicos. Chau, hasta chau. Luego. Bueno, gente, se ha saboteado. Cambio de planes. Cambio de planes. Nos tuvimos que salir rajando. No se imaginan de la carpa. El viento y la tormenta terrible, nos asustó. La estamos adentro de la camioneta, nos tuvimos que refugiar atrás de unos árboles enormes que hay. La carpa estaba ya se nos estaba a punto de destruir. Ya realmente. Iba a ser Mary Poppins la carpa. No, no, terrible. La verdad que era daba miedo, no nos quisimos arriesgar. Escucha. ¿Se escucha? Tremendo. No, terrible el viento que hay y bueno, ahora calmaron los truenos, pero estaban los relámpagos, los truenos, entonces le dije a Ana, vamos. No, y el viento parece un huracán, sí. No sé. No calma. ¿No? Entonces decidimos, por seguridad, refugiarnos adentro de la camioneta, sí, que por lo menos vamos a estar un poco más seguros que adentro de la carpa. Así que tiramos todo y como pudimos. No podamos dormir, bueno, nos sentimos más protegidos acá adentro. No, pero acá vamos a dormir ahora. Que adentro de la carpa. Nos reclinamos los asientos, así que vamos a tratar de dormir. Pero hasta ahora, hacía una hora que estábamos ahí dando vuelta y no podía pegar un ojo. Sí, no. No, aparte no sabemos si esto se va a poner peor, ese es el asunto. Claro. Y entonces, mucho bueno. No se ve, pero es la luz de la camioneta, por eso no tenemos luz. Así que bueno. Bueno, mañana les contamos. Mañana les contamos.